En esta sesión, nuestro objetivo básico es conocer la visión de distintos actores que han participado recientemente en debates en Brasil, México, Argentina, Colombia, luego de cumplirse un año de la Directiva Europea sobre el Derecho al Olvido. Es para mí un honor presentar a los distinguidos panelistas. Tenemos de moderadora a Tiago Tavares, del CGI Brasil. De disertantes tenemos a Verónica Ferrari, Amalia Toledo, Luis Fernando García, Fernando Sosa y Fran Larru. Muy buenos días a todos y todas. Todavía no es tarde, entonces espero que todos tenemos tenido un largo desayuno, porque aquí en México, como los mexicanos, tenemos largos desayunos para que podamos empezar el almuerzo por volta de las 2:30. Entonces el almuerzo aquí se empieza un poco más tarde. De este modo que tenemos, después de esa sesión, van a tener una otra sesión sobre propiedad intelectual. Y en esta sesión, dedicada a derecho al olvido, tenemos la presencia de personas que son muy activas en este tema en nuestra región. Y como nosotros sabemos, desde que la Corte de Justicia Europea y ha tomado la decisión en polémica sobre la implantación de derecho al olvido en los países de Europa, este tema tiene llamado la atención de los otros países y no es diferente con nuestra región. Le comento el caso de Brasil, donde tenemos una ley muy fuerte de protección de los derechos de los usuarios, que es el Marco Civil de Internet, que ha sido aprobado en el año pasado. Una ley que ha sido construida con base en principios que fueron construidos y aprobados por consenso en el Comité de Gestión de Internet de Brasil, el CGI, y principios estos que le colocan la libertad de expresión y la inimputabilidad de la red como dos pilares fundamentales. De modo que, inspirados en estos principios, el Congreso brasileño ya ha aprobado el Marco Civil el año pasado. El Marco Civil está ahora en su fase de implementación y de interpretación por los diferentes agentes del sistema de justicia, el caso del Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial. Y todavía no tenemos grandes decisiones de tribunales o grandes decisiones de tribunales superiores acerca de derecho de olvido. Pero hay riesgos de cambio de algunos de los dispositivos del Marco Civil a través de algunos proyectos de ley que se han sido presentados en el Congreso. Y uno de ellos a mí me preocupa bastante, porque tiene un solo artículo, y con este uno solo artículo se puede cambiar todo lo que ya ha sido garantizado en términos de derecho a libertad de expresión e inimputabilidad de la red en Brasil. Estoy hablando del proyecto del diputado Eduardo Cunha, que es el señor que es actualmente el presidente de la Cámara de los Diputados. Y en este proyecto, el diputado Eduardo Cunha propone obligar las empresas, los proveedores, a remover todo y cualquier contenido que sea desactualizado. O sea, una información que está en línea y que alguien le diga que está desactualizado. ¿Pero qué es una información desactualizada? Los libros de historia están repletos de informaciones
desautorizadas, por obvio. Y es interesante que este proyecto se presenta al Brasil en un momento muy delicado, donde enfrentamos una sucesión de escándalos de corrupción. Y también es interesante que este debate de derecho al olvido está ahí, se desarrollando en la región al mismo tiempo que los debates sobre lo derecho a memoria y lo derecho a la verdad. En Brasil, nosotros hemos concluido el final del año pasado el report de la Comisión de la Verdad, que durante dos años produjo una investigación profunda sobre las violaciones de derechos humanos en la dictadura, el crimen militar en Brasil. Lo mismo ha pasado en otros países como Chile, como Argentina y otros países de la región, que han buscado en la memoria el resgate de las verdades, de los hechos históricos durante este periodo de autoritarismo. Y el derecho al olvido tiene que ser pensado también en esta perspectiva de acceso a información y preservación de la memoria y de la verdad. Entonces, con estas palabras, le empiezo entonces el panel con Verónica Ferrari, de CELE de Argentina, que va a compartir con nosotros, que va a compartir con nosotros un poco de la experiencia que ha tenido en Argentina sobre este tema. Por favor, Verónica. Está prendido. Ahí va. Bueno, gracias, Tiago, por la presentación. Y bueno, de hecho, hay algunas de las cosas que ya mencionaste que iban a estar en mi presentación. Pero bueno, es lo bueno de hablar primera, que voy a evitar eso, que es lo que suele pasar en los paneles. Entonces, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al comité organizador. Yo trabajo en el CELE. El CELE es un centro de estudios académico. Trabajamos libertad de expresión, acceso a la información y fuertemente la agenda Internet y derechos humanos. Tenemos un programa que está especialmente dedicado a los temas de libertad de expresión en Internet y es allí donde trabajo haciendo investigación y coordinando algunos de los proyectos. Entonces, la idea de esta presentación un poco es, a partir de algunas preguntas que nos habían enviado como disparador, es una de las preguntas era que tenía que ver con el impacto del fallo europeo en la región. Entonces, pensando en esa pregunta, nos hacíamos en el CELE como otras dos preguntas. La primera sería, ¿el fallo Google Spain tuvo impacto en la región, en América Latina? La primera respuesta que nosotros nos hacemos es que sí, que tuvo impacto. La segunda pregunta sería, ¿ese impacto fue positivo o fue negativo? La respuesta para nosotros es que fue un impacto negativo. Y ahora la idea es desarrollar un poco de qué tiene que ver ese impacto negativo. El primer punto para nosotros tiene que ver con esta extensión de la idea de derecho al olvido. O sea, ya nos parece problemático que se haya extendido esta manera de llamarlo, que en términos de lo que dictamina el fallo tendría que ver más con un derecho a no ser indexado por el buscador, que entendemos es un nombre menos atractivo que derecho al olvido. Entonces, una primera sugerencia sería, el próximo panel sobre esto debería llamarse eso, derecho a no ser indexado por el buscador. Entonces, esa es como la primera consecuencia que vemos. Otro de los temas que tiene que ver con esto de por qué nos parece que el impacto no es bueno en la región, tiene que ver con la proliferación de iniciativas en el último tiempo que de alguna manera trasladan esa decisión europea al contexto latinoamericano, desde proyectos legislativos hasta algunas decisiones judiciales. Entonces, dentro de ese tema vemos, por ejemplo, uno de los inconvenientes es trasladar una decisión que tiene que ver con un marco de protección de derechos muy distinto, que es el europeo, muy distinto al de la región, que es el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, como esa tensión entre un marco de protección que hace fuerte hincapié en lo que tiene que ver con la protección de datos personales y el sistema interamericano que tiene como esta robusta protección de la libertad de expresión.
Entonces, ¿cómo aparecen esas tensiones y esta cosa problemática de alguna manera trasladar decisiones sin pensar como la especificidad del marco de protección de derechos latinoamericano y de la región? Entonces, ahí vemos un inconveniente particular y cómo esto podría colisionar con el artículo 13 de la Convención Americana, que tiene que ver con la libertad de expresión y la prohibición de censura previa. La otra cuestión, y acá en particular voy a hablar del caso Argentina, que en el último tiempo han surgido algunos proyectos de ley que de alguna manera intentan trasladar este derecho al olvido, mal llamado derecho al olvido, y plantean esta idea de posibilidad de desliste o baja de contenidos que afectan de alguna manera el honor, la privacidad o el buen nombre de personas. Entonces, estos proyectos, uno de los inconvenientes más grandes que vemos es que generan, al trasladar esta decisión a la europea, esta solución a la europea, establecen como la posibilidad de este mecanismo de notificación y retiro de contenidos. Esta idea de que sea la persona damnificada, que siente vulnerado su honor y demás, que sea directamente que se lo solicite al intermediario, en este caso, que lo retire. Entonces, el problema que vemos con esto, en primer término, es como esta idea de otorgar un excesivo poder al actor privado, como esta idea de la decisión de, en último término, a qué podemos acceder o no, empieza a pasar por las manos de un actor privado. Entonces, eso nos parece un poco problemático, nos parece que, como dice el informe de la Relatoría de la CIDH, el de 2013, hablaba del intermediario en tanto un actor privado que no, a la hora de tomar decisiones, no necesariamente lo va a hacer en función de ponderar la libertad de expresión y que obviamente va a tender a minimizar lo que puede ser un riesgo legal. Entonces, eso nos parece un problema. Para nosotros lo que es la baja de contenidos, siguiendo como estándares internacionales, tendría que ver con que esto se tiene que dar a partir de una decisión de una autoridad judicial. Y acá un poco lo que quería mencionar, y es un poco lo que utilizamos como estándar también, son unos principios recientes que fueron discutidos durante mucho tiempo, que son los principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios. El CELE y muchas organizaciones que están acá fueron activos en la discusión de estos principios, y estos principios sí establecen que el intermediario no debería ser responsabilizado por el contenido generado por un tercero, y que sí, para los pedidos de baja y retiro de contenidos debería intervenir una autoridad judicial. Entonces, eso nos parece importante a la hora de pensar esto del impacto del derecho al olvido. Después, una cosa como también un poco más general, que era lo que Thiago había mencionado, que nos parece también como muy interesante, es la idea, incluso simbólica, de instaurar esta idea de olvido y cómo, ¿no? O sea, cómo va a contramano de una historia latinoamericana de reivindicación, de, por ejemplo, en Argentina, de la idea de memoria, verdad y justicia, como esta cosa de colisión de una tradición fuerte y rica de defensa de derechos humanos. Esto es algo que hemos comentado mucho con colegas, especialmente de Guatemala, que están en procesos como lo que tiene que ver con Ríos Montt, y cómo eso podría, o sea, un mal traslado de esta decisión podría impactar en esa búsqueda de justicia y de memoria. Entonces, para ir cerrando, la idea es, o sea, nosotros creemos desde el CELE que estas discusiones de alguna manera llegaron para quedarse. Antes de este evento estuvo una reunión que trataba mucho el tema de la intersección entre tecnología y género, entonces ahí se dieron algunas discusiones interesantes de la posibilidad de la desindexación en contenidos muy específicos vinculados por ahí a la violencia en línea, a lo que es como esta idea de porno venganza, por ejemplo. Digo, son discusiones que hay que dar y que se van a estar dando. Lo que creemos es, sí, esto para cerrar, es hacerlo siempre ponderando derechos, siempre amparándose en el sistema interamericano de derechos, no trasladando estas discusiones como estas soluciones acríticamente. Y sí, a la hora, esto es como una cosa más general y que podría pensarse no solo en términos de derecho al olvido, sino en muchas iniciativas que por lo menos están surgiendo en Argentina, es esta idea de mesura a la hora de regular y de generar proyectos que intentan regular Internet, y de siempre pensando que es como una idea que tenemos desde el CELE, es hacer estudios concretos de cómo esto puede impactar en derechos humanos a la hora de pensar proyectos y discutirlos en los respectivos congresos. Así que eso era lo que quería plantear. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Verónica. Bueno, de pronto, le paso la palabra a la Amalia Toledo de Carima, de Colombia.
buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. La Fundación Carisma está ubicada en Bogotá, en Colombia. Trabajamos en temas de derechos humanos en Internet. Y bueno, yo voy a compartir también qué impacto tuvo esta sentencia europea en específicamente en el caso colombiano, específicamente en una reciente sentencia que emitió la Corte Constitucional colombiana. Un caso en el que la Fundación Carisma, junto con otras instituciones académicas y de la sociedad civil, intervinimos. Para nosotros, lo que voy a hablarles hoy aquí es un poco la lectura desde la Fundación Carisma, porque evidentemente, como sabemos, una sentencia judicial se puede tener muchas lecturas. Así que la que voy a presentarles y la que voy a compartir con ustedes es la que tenemos nosotros en la Fundación Carisma. El caso es de una ciudadana que solicitó que se removiera de Internet, de un periódico, de la página web de un periódico en Colombia y de Google, una noticia que indicaba que ella había sido arrestada junto con otras personas por el delito de trata de personas. El caso penal, la acción penal, prescribió, así que no había una sentencia en contra de ella. Y 12 años después es que ella pide esta remoción. Este es el caso en general. Pero la Corte, ¿qué hizo? Realmente esta sentencia tiene unos aportes muy importantes sobre el ejercicio de derechos y la exigibilidad en Internet de estos derechos, de los derechos humanos. Pero pues no es perfecta como podemos imaginarnos, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que tiene esta sentencia es que se centra en hacer una ponderación de derechos. Entiende que hay una tensión de derechos, el derecho al buen nombre, el derecho a la libertad de expresión, y hace un examen sobre eso. Y otro de los puntos que para nosotros en Carisma fue una ganancia es que finalmente una institución de Estado se pronuncia claramente y entra a los debates mundiales sobre neutralidad de la red y responsabilidad de intermediarios. Y este análisis y este debate lo toma desde la perspectiva o los estándares de libertad de expresión, tomando en cuenta estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión para la organización de la OEA y del Sistema de Naciones Unidas. En este sentido, eleva a rango constitucional el principio de neutralidad de la red, reconoce que es importante frente al goce efectivo del derecho a la libertad de expresión, y además, en este caso muy preciso, exonera de responsabilidad a los intermediarios, en este caso, en específico a Google. Nos dice que como norma general los intermediarios sí gozan de una inmunidad frente a contenidos creados por usuarios u usuarias, como también por actividades que las usuarias y usuarios tenemos en línea. Y esa especie de inmunidad sin duda es importante para garantizar el principio de la neutralidad de la red. Pero nos dice que hay que tener también cuidado cuando se habla de la responsabilidad de los intermediarios en Internet, hay que tener cuidado de hasta dónde ponemos esta responsabilidad, los hacemos responsables para no convertirlos en controladores o censores privados de los contenidos que generamos usuarios y usuarias. En este sentido, es que ellos entienden que debe evaluarse caso a caso el tema de la responsabilidad de intermediarios. Y ahí abre un ejemplo, abre la posibilidad, por ejemplo, y esto lo queremos resaltar desde Carisma, que un intermediario puede llegar a tener responsabilidad residual. En caso de no encontrarse al creador del usuario o usuaria, podría entonces recurrirse al intermediario. Esto es más bien un análisis que hace Carisma y lo que resaltamos de la lectura que hacemos de esta sentencia. Por otro lado, para otras organizaciones de la sociedad civil, la sentencia tiene un retroceso en estándares de libertad de expresión y derecho a la información. Le pone una carga muy fuerte a los medios de comunicación de estar velando constantemente la actualización de noticias judiciales. Mientras no haya un desenlace, el medio de comunicación tiene una obligación constante de velar, de actualizar la noticia hasta que haya un desenlace en el juicio. Y esto porque Internet precisamente permite que haya una permanencia continua de la información que se puede acceder por cualquiera. Y esto hace que el medio de comunicación tenga que ser aún más responsable y darle mayor seguimiento a las noticias judiciales que publica en sus medios de comunicación, sobre todo medios digitales o páginas web de los medios de comunicación.
Aquí los obliga entonces a utilizar herramientas técnicas para que limiten o restringen el acceso que pueden tener las personas a cierta información, sobre todo que tiene que ver con noticias judiciales. Aquí entonces el responsable ante esta noticia, que sí tiene una afectación al derecho a la honra y al buen nombre de la ciudadana que pide la remoción del contenido, recae sobre el medio de comunicación, que fue quien creó el contenido. Hay que resaltar que la sentencia hace una clara excepción, y para nosotros también esto es una gran ganancia. Reconoce que esta restricción que debe hacer el medio de comunicación utilizando una herramienta tecnológica tiene excepciones. Frente a funcionarios públicos, frente a delitos de lesa humanidad y frente a graves violaciones de derechos humanos, en reconocimiento de que Colombia está en un proceso de memoria histórica de posconflicto. Pero el impacto de la sentencia europea, como pueden ver, evidentemente la Corte se apartó de la sentencia europea y, entre otras razones, se apartó de ella para garantizar el principio de la neutralidad de la red, es decir, garantizar el acceso a Internet en condiciones de igualdad y el goce de todas y todos a la libertad de expresión en Internet. No sin esto, no quiero cerrar antes sin mencionar algunos problemas o retos que vemos o desafíos que vemos con esta sentencia. Para nosotros la Corte no es clara en definir si la obligación de actualización de la noticia judicial en las versiones web de los medios de comunicación se genera a partir de una solicitud de un ciudadano o ciudadana o si es una situación automática. Aquí hay ambigüedad, nos parece, y hay una carga desproporcionada que deberíamos de tratar de aclarar un poco, particularmente si pensamos en medios pequeños, con pocos recursos, cómo pueden hacer seguimiento constante a noticias judiciales y cómo pueden entonces utilizar herramientas tecnológicas para hacer esa restricción a ese tipo de noticias. La Corte también nos parece que falló un poco en no reconocer que tenía jurisdicción sobre Google. Es uno de los casos, una de las conclusiones de la Corte, que aunque Google no tiene una responsabilidad sobre este contenido, en este caso en específico, dice no tener jurisdicción sobre Google, ya que su matriz está en Estados Unidos y no en Colombia, y para nosotros esto es problemático. También vemos que hay unos desafíos tecnológicos para los medios de comunicación poder implementar esta sentencia, pero también vemos oportunidades para empezar a movernos hacia una arquitectura tecnológica que considere la privacidad desde el diseño. Y otros dos puntos antes de finalizar, que se discuten siempre muchísimo menos cuando hablamos del mal llamado derecho al olvido o tratar de restringir contenidos en Internet. Creo que olvidamos la parte social de todo esto. Creo que tenemos que hablar de alfabetización digital, de que Internet es un gran medio donde todos y todas podemos comunicarnos, conseguir información, expresarnos. Pero Internet hace falta crear otras capacidades que a lo mejor no eran tan necesarias en el mundo analógico. En el mundo online, ahora con toda la información que tenemos disponible en Internet, tenemos que empezar a aprender y fortalecer capacidades de curaduría, de pensamiento y análisis crítico, de contextualizar la información que estamos leyendo y encontrando en Internet, de verificar esa información, de no creernos todo, de reconocer valores democráticos donde la gente tiene una presunción de inocencia, donde existe un debido proceso de ley. Ese tipo de cosas yo creo que es necesario resaltarlas y que son consecuencias de discusiones como las que estamos teniendo alrededor del mal llamado derecho al olvido. También no quiero desaprovechar la oportunidad para destacar también un desafío que existe ahora con toda la información disponible en Internet y un poco agarrándome de lo que dijo Verónica sobre de ahora contenidos como porno venganza y otros tipos de contenidos que afectan sobre todo a grupos vulnerables como mujeres, comunidades LGTBI y demás. Internet también, o sea, todos estos contenidos en Internet y solicitar siempre la intervención de una autoridad o una autoridad judicial u otro ente autorizado para ello, si bien para nosotros es lo ideal, no podemos desconocer que esto presenta problemas que venimos arrastrando de siempre de acceso a la justicia. Acceso que es particularmente desigual cuando estamos frente a grupos socioeconómicos o de género
desventajados. Entonces, solo lo quería dejar como idea de que quedamos, o sea, hay una discusión que siempre ha estado pululando en los temas de derechos humanos, que es el acceso a la justicia, y ahora con toda la información que tenemos en internet y con todas las peticiones que puedan surgir de remoción de contenidos que afectan otros derechos humanos, podemos, el acceso a la justicia se vuelve más importante aún y hay que traerlo a la mesa de discusión. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amalia. Bueno, entonces seguimos con Luis Fernando de la Red de Defensa de los Derechos Digitales en México. Muchas gracias. Va a ser muy difícil no repetirme después de lo que han dicho Verónica y Amalia. Concuerdo ampliamente en lo que han manifestado y ofrezco una disculpa porque ando un poquito resfriado y a lo mejor se va a notar y espero no sea molesto. Primero me gustaría hablar de cuál es el estado de la discusión o qué es lo que ha pasado en México en relación a este tema, ¿no? Y creo que hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Una de ellas es una decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, en donde, bueno, que precede a una solicitud realizada por una persona que se llama Carlos Sánchez de la Peña, que es un empresario, que le solicitó a Google México que removiera 3 enlaces de su buscador. Uno de ellos, por ejemplo, es una nota periodística de la revista Fortuna que trata sobre actos de corrupción cometidos por tanto la empresa, una empresa de transporte, Estrella Blanca, en colusión con una el expresidente Fox y su pareja, que también tenía algunas funciones públicas de alguna manera, ¿no? Información claramente de interés público. Google no accedió a esa solicitud, pero de acuerdo con lo que decía Amalia, creo yo, arguyendo algo que no es correcto, que nosotros no aceptamos, que es Google consideró que mágicamente cada vez que entramos a Google viajamos a California y no tiene la obligación de cumplir las leyes de los países en donde está ofreciendo servicios, vendiendo publicidad, etcétera, ¿no? Tiene oficinas, etcétera. En esa parte creo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información tomó una decisión acertada diciendo no, tú sí tienes que cumplir la ley de federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Sin embargo, lo que siguió fue lo que creo es un muy mal precedente. El INAI decidió ordenar a Google a remover estos enlaces. Afortunadamente, tanto por la la argumentación del INAI es, a grandes rasgos, aunque aquí hay un representante del INAI, seguramente podrá hablar más de ello o no, es que el derecho de oposición y cancelación de datos personales implica la posibilidad de ordenar al menos, aunque la decisión no es muy clara, pero al menos que cuando uno teclee el nombre de una persona no salgan ciertos resultados, aunque es poco clara en la otra parte de la decisión, en donde parecería indicar que incluso se tendría que remover los enlaces totalmente de toda la indexación de Google. Esta decisión afortunadamente ha sido controvertida tanto por Google y hay una suspensión. Entonces, si ustedes ahorita entran a Google y ponen Carlos Sánchez de la Peña, seguirán saliendo los 3 enlaces que Carlos Sánchez de la Peña no quiere que veamos, ¿no? Y también la revista Fortuna está siendo representada por nuestra organización, por R3D, y estamos en un juicio de amparo denunciando la decisión del INAI por considerarla contraria al derecho a la libertad de expresión. Hay otras cuestiones que me gustaría mencionar, digamos, fácticas, ¿no? Se está popularizando una práctica de despachos de protección o despachos de manejo de reputación, muchos de ellos españoles, ¿no? Uno particular, el Liminalia, que incluso con bastante cinismo da entrevistas y señala que México es una gran área de oportunidad y de negocio porque aquí hay mucha corrupción y mucha gente quiere borrar su pasado corrupto, ¿no? Entonces, creo que están existiendo una serie de solicitudes y de amenazas legales a medios de comunicación para remover
contenido de interés público, de funcionarios públicos, de figuras públicas. Y muchos medios de comunicación están accediendo sin transparencia y se está borrando información de interés público sin que siquiera sepamos, ¿no? Y eso también es muy grave. E incluso está llegando a un nivel, este mal llamado derecho al olvido, que incluso ha habido amenazas físicas en contra de medios de comunicación, demandando la remoción de notas periodísticas que afectan a un funcionario público en particular. Eso fue revelado por ejemplo, uno de los medios digitales más importantes de México, que sin embargo, un delegado, un funcionario público local del Distrito Federal, ha estado amenazando físicamente a personal del medio, sin embargo, para lograr que se quite un contenido que le afecta a su carrera política, pero que en todo caso es interés público. Ahora, eso es lo que está pasando en México, y esto es lo que voy a decir ahora, es lo que consideramos de nuestro punto de vista en R3D, nuestras reflexiones en torno a estos asuntos. En primer lugar, yo concuerdo muchísimo con lo que decía Verónica, más o menos, que es, para nosotros el derecho al olvido no existe, no existe. Ninguna parte de la Constitución, en ninguna ley dice derecho al olvido. Ni siquiera la sentencia Costeja del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llama lo que decidió como derecho al olvido, es una figura jurídica inventada por la Agencia de Protección de Datos Española y promovida en el mundo por ella. Sin embargo, creo que le haría mucho bien al debate en nuestra región el quitarnos la camisa de fuerza de ese término que no solamente me parece equivocado, sino hasta colonial, ¿no? Creo que podemos avanzar mucho en la discusión si no nos atenemos a tener que usar ese lenguaje que es ajeno a nuestra tradición jurídica y social, sobre todo dadas las circunstancias históricas de nuestro continente con las graves violaciones de derechos humanos y la lucha por el reconocimiento del derecho a la verdad y a la no impunidad de violaciones graves a derechos humanos. Sobre todo, creo que tenemos que encuadrar este tema en lo que es cuál es el alcance de la protección de datos, del derecho a protección de datos personales en línea. Y tomando en cuenta, sobre todo, el contexto jurídico regional. Se ha estado, y esta decisión, olvidé decir, del INAI, cita la decisión de Costeja de una manera bastante también acotada, ni siquiera incluye la parte de la decisión de Costeja que habla sobre una ponderación de interés público, solamente la cita como si tuviera que citarla, como si estuviera obligado a citarla, y creo que nosotros lo que quiero decir es ¿por qué no deberíamos de adoptar ese estándar de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un estándar orientador para nuestras decisiones en nuestra región, ¿no? Y la primera de ellas es porque el marco jurídico y constitucional y de derechos humanos en el sistema interamericano es fundamentalmente distinto del europeo, sobre todo en la concepción del derecho a la libertad de expresión. En el sistema interamericano, en la Constitución, por ejemplo, la mexicana, es muy claro que la libertad de expresión no puede restringirse mediante censura previa. Una regla, la prohibición de censura previa, que no está en el sistema europeo. Entonces, cuando estamos hablando de ponderación de derechos, la solución que encontró el sistema europeo no podemos trasladarla al sistema interamericano porque estamos confrontando dos derechos distintos que están concebidos de manera distinta en dos países distintos con una tradición jurídica distinta. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha interpretado la prohibición de censura previa de manera muy sencilla, diciendo cualquier medida que excluya del conocimiento público una determinada información es censura previa, está prohibida. Básicamente la regla, como la ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, es no te puedes ir contra el mensaje, solamente te puedes ir contra el mensajero, a través de responsabilidades ulteriores, de carácter civil e incluso en algunos casos de carácter penal, cuando sea fundamentado. Y en ese sentido creo que hay al menos cuatro premisas equivocadas en la sentencia del caso Costeja, que deberíamos rechazar por ser incompatibles con el sistema interamericano y con nuestros sistemas constitucionales de protección de derechos humanos. Y la primera de ellas, ya se nos las han mencionado, voy a ser muy breve entonces en ellas. Nosotros consideramos que nombrar a una persona, por ejemplo, una nota periodística, no es tratar un dato personal. El hacer una noticia donde se menciona a una persona no es un tratamiento del dato personal nombre. Esa es nuestra convicción. Y cabe señalar que, a pesar de que se presenta la decisión de la Tribunal de Justicia Europea como un consenso regional, pues no fue tan consenso regional, mucho debate en el propio seno europeo, e incluso el abogado general Jaskinen
recomendó a la Corte tomar una decisión fundamentalmente distinta. Y creo que los argumentos que daba el abogado general Jaskinen son bastante acertados en varios puntos. Otro de ellos es el tema de el enlazar o indexar a una nota que nombra a una persona, es tratar ese dato personal. Eso me parece todavía un punto más insostenible. El enlazar o indexar, hacer un enlace a una nota periodística que nombra a una persona, eso es tratar un dato personal. El abogado general Jaskinen elabora más sus argumentos de por qué esto no es un tratamiento de datos personales y nosotros concordamos bastante en ese punto. También el caso que usted habla de la relevancia, ¿no? Dice, es que esta información ya pasó mucho tiempo, ya no es relevante. Y nosotros consideramos que eso es muy peligroso. La relevancia de un dato, de una información, es algo que es cambiante, que no se puede, algo que no es relevante hoy, algo que no es de interés público hoy, puede ser interés público mañana, puede ser interés público en 3 años. A lo mejor lo que yo haya hecho puede no ser de interés público, pero en 3 años yo soy candidato a la presidencia y a lo mejor es de interés público. Y eso es un problema que no podemos obviar, ¿no? Y eso está siendo tomado en cuenta por las personas que buscan remover información sobre ellas y que, sabiendo que va a ser de interés público, personas que buscan un cargo público se preparan con antelación, contratan esos despachos de manejo de reputación y buscan eliminar la información sobre ellos que es perjudicial años antes de que ellos saben que van a contender por un cargo público. Eso es problemático y es algo que no se puede obviar y que no podemos obviar. Y finalmente, creo que hay un problema fundamental, que este es un esquema de responsabilidad de intermediarios y los esquemas de responsabilidad de intermediarios en general, sobre todo de notificación privada, que es lo que se está solicitando, que una notificación privada la resuelva otro privado, es fundamentalmente problemática por varias razones. Porque hay, primero, pocos incentivos para que el intermediario proteja el interés público. Y para nosotros no es el solo hecho de que exista una ponderación de interés público no es suficiente para nosotros garantía. Porque si Google, sin lugar de que el INAI le ordenara a Google quitar el enlace y Google hubiera dicho yo lo remuevo porque yo quiero, pues en lugar de estar nosotros en la revista Fortuna demandando al INAI, estaríamos demandando a Google igual, ¿no? El efecto es el mismo, el efecto es, se están tomando decisiones, concluyo, se están tomando decisiones en un seno privado que no tiene las herramientas y las posibilidades para tomar una decisión de interés público y es problemática. También la decisión de un privado sobre el tema de interés público es tan perjudicial para la información de interés público como la de el INAI o la de un juez o la de quien me digas, ¿no? Y el tema de la responsabilidad de intermediarios pone ese peso, pocos incentivos para la protección del interés público, un intermediario dice yo no me quiero meter en problemas, yo mejor censuro, ¿no? Y eso sigue siendo problemático. Nosotros favorecemos una exploración, un debate que queremos dar sobre la necesidad de buscar formas de ejercer el derecho a rectificación en línea y de cómo, ya sin reiterar tanto lo que decía Amalia, de cómo generamos empatía y cómo avanzamos como sociedad en entender los cambios que la tecnología de las comunicaciones ha generado, de un mundo en donde había una escasez de información y donde le dábamos más veracidad a la información que recibíamos, a un mundo en donde tenemos constantes estímulos informativos y que tenemos que ir aprendiendo como personas y como sociedades a discernir lo que va sucediendo. Yo creo, para mí, es más impactante ver si yo veo una nota de persona que fue presentada como delincuente, se demuestra su inocencia. Para mí eso me educa a mí y le educa a la sociedad sobre cómo muchas veces juzgamos de manera incorrecta información y creemos todo lo que vemos. Y eso creo que va generando empatía y generando, digamos, mejores soluciones y efectos sociales en el uso de la tecnología. Perdón por el abuso del tiempo. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, de pronto tenemos una otra experiencia mexicana, a partir de la perspectiva del gobierno. Tenemos entonces la presencia de Fernando Rosa Pastrana, que es del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos en México. Ahora, bueno, primero buenas tardes.
les agradezco infinitamente la invitación. Sé que vengo en título de la representación de un instituto, pero creo que este tipo de foros, y esto lo digo a título personal, son muy importantes, por lo menos para todos los actores que estamos presentes. ¿Por qué? Porque significan esta idea del diálogo. El diálogo nos construye y nos retroalimenta. Es muy difícil ser el último, porque básicamente las excelentes ponencias de mis compañeros creo que han ilustrado muy bien, por lo menos, el estado del arte en que se encuentra, en algo que todos han sido muy coincidentes, el mal llamado derecho al olvido, y cómo podemos verlo desde nuestra perspectiva latinoamericana. Creo que es muy interesante ver, y escucho con mucho detenimiento, y desde luego tomo nota de todo lo que comentaron, cómo el diálogo y el discurso que ha existido sobre este derecho a la desindexación, que creo que es más propio, como dice Verónica, ha empezado a perpetuar, por lo menos, a penetrar en nuestro discurso. Yo pensaba un poco, de verdad, la compenetración tecnológica, cómo nos ha llevado, por lo menos, a demostrar que el derecho siempre va a estar pasos atrás de la realidad y en un sentido colateral a la realidad. Pienso, por ejemplo, en los primeros precedentes que se vieron y que rompieron esos conceptos tradicionales del derecho. Pensemos en un poco fuera del contexto latinoamericano, pensemos en el contexto anglosajón, y pienso mucho en este precedente de 1945 que tenía que ver con los aviones y que Lawrence Lessig platica mucho en un libro que se llama Cultura Libre. Dice Lawrence Lessig, los que se educaron, por lo menos en una cultura decimonónica, con Coke, con Blackstone y con todos estos libros clásicos del derecho anglosajón, tenían muy claro el concepto de propiedad. La propiedad va del suelo al infinito. Entonces, cuando empezaron a pasar los primeros aviones, esos aviones empezaron a pasar encima de la propiedad de un señor llamado Thomas Lee, y sus gallinas no soportaban esta invasión de ruido y de contexto, y empezaron a estrellarse contra ellas mismas y a fallecer. Y llevan el primer litigio contra una invasión a su propiedad. Decían, si mi propiedad va de aquí al cielo, los aviones le están invadiendo. El precedente que se dictó en ese caso en el 45, dijo, no, la tecnología no debe verse impedida por ciertos conceptos estáticos del derecho. Y ese mismo precedente del 45 fue evolucionando. En algunos casos ya sabemos que no se permiten aviones en ciertas zonas conurbadas. Y lo que tal vez fue la discusión primigenia de Thomas Lee en el 45, volvió a revivir décadas después. Yo creo que la importancia de estos foros es ver cómo un argumento tan interesante como el de la privacidad y la exposición puede tener efectos cíclicos y podemos tener, desde luego, nuestra propia doctrina. Ustedes, que son los expertos del tema, deben tener muy presente el caso de Melvin versus Reid de la Corte de Apelaciones de California, que se hace muy famoso con una señora que se dedicaba a la vida galante, y cuando logra establecerse, tener una vida normal, descubre que van a sacar una película que relata su vida con datos muy exactos. Lo que determinó la Corte de Apelaciones fue un primer precedente en el 31 que también hablaba de esta accesibilidad y esta presentación masiva. Yo creo que lo importante de estos temas es empezar a ver cómo este discurso nos empieza a desdibujar también y a dibujarnos en nuestro propio contexto latinoamericano. Nosotros y yo como miembro en lo personal, creo que esto a mí me enriquece más, que poco puedo decirles a ustedes y mucho me llevo. Pero lo interesante de esto es cómo entendemos el papel que tiene el derecho comparado, como alguna vez dijo Yuha Pohjoisvaara, el derecho comparado nos sirve para entendernos a nosotros con una vestimenta distinta. Y yo creo que por lo menos en el contexto regional y en el personal, afirmo que estamos en camino de hacer una construcción, y la construcción se da así, básicamente en el diálogo, tanto en las mesas como en las posturas tan institucionales como académicas. Nosotros tenemos una ley muy específica, que es una ley que evidentemente no regula exactamente este derecho al olvido, que no existe por tal como lo han dicho nuestros compañeros, pero sí que da un margen de actuación distinto. Y sobre este margen de actuación, ya sea rectificación, cancelación, oposición o el acceso,
un poco para variar el orden del acrónimo clásico de ARCO, han dado por lo menos esta discusión en el plano académico y en el plano judicial. Yo de verdad tomo nota de todo lo que escucho acá y creo que las experiencias tanto de Argentina como de Colombia, o la propia visión de nuestro compañero desde sus trincheras académicas y de defensa de la libertad de expresión, nos sirve a nosotros para entender esto. Muchas gracias. Bueno, para hacer las conclusiones de este panel, tenemos el honor de la presencia del Frank de la Rue, que fue relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas hasta el año pasado, y actualmente es el director del Centro Robert Kennedy de Derechos Humanos para Europa, y también presidente del Instituto Demos de Guatemala. Muchísimas gracias, Frank. Estuvimos juntos hace tres semanas en Brasil. Frank estuvo ahí para hacer una ponencia magistral durante las conmemoraciones de los 20 años del Comité de Gestión de Internet en Brasil. Entonces, es un honor muy grande de su presencia nuevamente y encontrarlo aquí también. Bueno, muchísimas gracias. También para mí es un honor estar acá en México, en esta reunión del IGF Latinoamérica y Caribe, y quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación, al igual que felicitar de nuevo al CGI.br de Brasil por sus 20 años de existencia y de ejemplo sobre el diálogo multisectorial. Quisiera, antes de empezar, yo tuve la oportunidad de visitar a México junto con Catalina Botero, la relatora de libertad de expresión del sistema interamericano de la OEA. Tuvimos la oportunidad de visitar México oficialmente y fue en esta ocasión cuando sugerimos a México empezar el mecanismo de protección de periodistas. Creemos nosotros que en toda sociedad democrática, proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, al igual que proteger a periodistas y la libertad de prensa, son elementos fundamentales de la democracia. Y no podía empezar hoy sin expresar mi profunda consternación ante los hechos de violencia recientes contra el periodista gráfico que se encontraba en refugio en la Ciudad de México y las cuatro mujeres que fallecieron y que fueron asesinadas junto con él, dos de las cuales han sido identificadas como defensoras de derechos humanos. Me parece que esto es un síntoma muy duro para México, siendo que el Distrito Federal y la ciudad era un área de refugio para defensoras, defensores y periodistas para poder escapar de la violencia y la persecución que se daban en algunas regiones, y hoy esto viene a replantear todo el fenómeno. Y dejar nada más la consideración de que siempre el mejor mecanismo de seguridad es erradicar la impunidad, hacer una investigación profunda, descubrir a los responsables y aplicar justicia a cada uno de estos casos para que no se vuelvan a repetir. Dando mis condolencias al pueblo de México, al pueblo del gobierno de México y especialmente a los familiares y a todos los colegas y las colegas de estas personas que fallecieron. Creo. En este tema de hoy, yo creo que vamos a ser bastante coincidente con todas mis colegas y los colegas del panel. A mí me preocupó desde un principio. Primero, yo entendí que la resolución de la Corte Europea, y habiendo recorrido ahora Europa por mi nuevo trabajo, descubrí cabalmente lo que varios han planteado, y es que la tradición europea es mucho más fuerte que otras regiones del mundo en la protección de datos y la protección de la privacidad y la intimidad de las personas. Y de hecho, todos los países de Europa tienen una autoridad de privacidad y de protección de datos. Entonces, yo entiendo esto y creo que es un factor muy importante. En el contexto de Naciones Unidas, de hecho, este tema se descuidó. Es muy significativo que hasta esta sesión reciente, pasada, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se nombró una relatoría, un mandato y una relatoría sobre el derecho a la privacidad. Quiere decir que por todos estos años
de las relatorías temáticas que surgían del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la de privacidad había ido quedando, no al olvido diría yo, pero sí rezagada. De hecho, es por eso que yo incluso planteé un informe sobre privacidad, ampliando mi mandato, vinculando a libertad de expresión, porque sin privacidad y sin garantías de la privacidad no se puede ejercer libremente la expresión. Este factor, y lo vimos en la sesión anterior, aún en temas de seguridad nacional, no se puede hacer la diferencia entre privacidad y seguridad. Esta es una opción ficticia, no nos pueden arrinconar a querer optar entre derechos humanos y seguridad. Una sociedad debe de poder brindar seguridad con el respeto a los derechos humanos. Y aquí pasa lo mismo, aquí es el tema de la legalidad y la privacidad dentro de un marco inspirado por los derechos humanos. Entonces, el primer tema, lo han mencionado todos, yo reitero, es, no estoy de acuerdo con el nombre, no existe un derecho al olvido. Olvidarse de por sí es una práctica terrible, creo yo, cuando en América Latina nosotros estamos esforzándonos por la reconstrucción de la memoria histórica de nuestros pueblos, por el reconocimiento de la historia. Yo siempre dije, solo un pueblo que tiene la oportunidad de reconocer plenamente su historia va a ser verdaderamente libre para enmendar su futuro y diseñar su futuro. Y esto es muy importante. El olvido no es un valor que queremos defender. Y segundo, si lo que se quiere defender es privacidad en el manejo de datos, entonces digámoslo así, la privacidad sí es un valor que queremos proteger y queremos defender, es un derecho humano. Y entonces, la protección de datos es un elemento de esta privacidad que queremos proteger. Y de hecho, la libertad de expresión, entre los límites que el artículo 19 pone, los límites legítimos, empieza por la defensa del honor y la reputación de las personas. O sea, la libertad de expresión, todos aceptamos, no es un derecho absoluto. La libertad de pensamiento y de opinión sí, pero la libertad de expresión tiene limitaciones. Ahora, las limitaciones, y yo esto también lo manifesté mucho, deben ser vistas como la excepción. Y el peligro es que nos dediquemos a diseñar muchas limitaciones, a veces con la mejor de las intenciones. Y en este caso, pues obviamente era el tema de la privacidad. Y aquí, el colega mexicano decía, por ejemplo, incluso la Corte Europea, en el caso Castejo, habla hasta de cuál es la información relevante o no relevante. En el caso español, este señor había sufrido una bancarrota en el pasado. Yo no sé qué tan relevante eso es para toda la opinión pública, pero ciertamente si él va a ir a una entrevista de trabajo y el argumento de él era que le costaba conseguir trabajo, porque eso aparecía en su biografía, cuando uno ponía el nombre en una máquina de búsqueda o en Google, el tema era que eso surgía y entonces no le daban trabajo. Pero a mí me parece que eso sí es un tema relevante. Si yo voy a contratar un administrador o alguien que maneje finanzas en una institución pública o privada, en una ONG o cualquier otro tipo, es muy relevante saber si esta persona tuvo problemas en su capacidad de administración y de gestión. Entonces, esto de la relevancia se vuelve un tema bastante sutil y creo yo, no un argumento del todo válido. ¿Cuándo se hizo este debate? Que se organizaron los debates del Consejo Consultivo de Google en varias partes. Hubo un debate en Madrid y me pareció interesantísimo ahí. Yo tuve la oportunidad de participar en algunos de ellos y en Madrid la bibliotecaria central de la región de Madrid, que además había sido parte de la protección del patrimonio histórico bibliográfico de UNESCO en el mundo, dio un comentario muy interesante. Dijo, el problema con esto de relevante o qué es histórico es que mucha gente piensa que la historia la están dirigiendo, guiando, la hacen los grandes guerreros, ¿no?, por un lado, o los grandes líderes políticos por otro. Y es cierto, estos son personajes históricos, dijo, pero no podemos perder de vista que la historia la hacemos todos los días. Hay una historia de la cotidianidad, dijo, la cotidianidad de los pueblos y de cómo vivimos y de cómo sentimos y cómo actuamos, cómo reaccionamos culturalmente ante los fenómenos. Eso también es historia. Entonces, no podemos pensar que relevante solo es la información que tengamos sobre actos de corrupción de grandes líderes políticos. Por supuesto, el acceso a la información pública sí es un derecho privilegiado en la libertad de expresión. Tener acceso a todo lo público, incluyendo la biografía,
incluyendo los actos positivos o los actos negativos, o las denuncias de corrupción o de cualquier otra actividad delictiva de funcionarias o funcionarios públicos, es un privilegio especial de la población. Y esto sí hay que reivindicarlo. Pero no quiere decir que toda otra información sea irrelevante. Y también lo es el caso de figuras públicas que por la naturaleza de su función, sean artistas, sean deportistas, personalidades que llegan a aparecer sistemáticamente en los medios de comunicación, también están sujetos a un escrutinio mayor de la opinión pública por razón de su trabajo. Entonces, efectivamente queremos, por un lado, defender el honor y la reputación de personas, como dice el artículo 19, pero por otro lado, no queremos crear limitantes arbitrarias a manejar información que es abiertamente pública. Y aquí, de nuevo, también se repitió, estamos frente a un fenómeno incluso más complejo porque ni siquiera se trataba en relación a la información, sino se trataba de obligar a una empresa a desindexar, a una máquina de búsqueda, a desindexar información que había sido pública o en récord, en un récord judicial o en medios de prensa. Y por consiguiente la información misma no desaparecía. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Claro, el argumento es de que hoy en día, y esto lo dijo la bibliotecaria de Madrid, hoy en día las personas no van a la hemeroteca a ver periódicos viejos y empezar a investigar la historia. Hoy se usa una máquina de búsqueda. Pero precisamente porque es un instrumento de investigación histórica, también las máquinas de búsqueda merecen una protección especial como intermediarios entre la información original y los investigadores, tanto el periodismo investigativo como la investigación histórica, científica, académica. Entonces, tampoco se trata de que porque ser solo una desindexación sería menos importante. Es muy relevante en función de los mecanismos que hoy utilizamos para hacer investigación. Y además la información quedaba presente en los materiales originales. Y en último lugar, pues por supuesto eso hace referencia a la responsabilidad de los intermediarios. Y aquí sí es un tema, yo lo mencioné en uno de mis informes también, el primero que hice sobre internet, es muy importante no sancionar al mensajero. Desde la información y todo el debate que hubo con Julian Assange hasta Snowden, es muy importante que planteemos el valor que tiene para el bien común que es estar informados como sociedad de un país, de un estado o como sociedad mundial. La información es un bien que pertenece a la sociedad y quienes trasladan la información están dando un servicio a esta sociedad. Entonces, las limitaciones que sí deben existir, claro, esto elimina las posibilidades de información maliciosa, información alterada con intenciones maliciosas, información delictiva, por supuesto, todo esto queda eliminado. Pero cuando es información histórica, que no se utilizó con malicia, sino expresa hechos reales que sucedieron en un momento dado, es mucho más complicado que pretendamos crear limitaciones para el intermediario que edita y que transmite esa información que de todos modos ya se hizo pública por un tercero, o un medio de comunicación, o una persona que elaboró esta información. De hecho, un problema más grave, creo yo, en el manejo de datos está en la información que voluntariamente todos los usuarios suben al internet. Información de la cual efectivamente hay una duda, no sabemos qué pasa con esa información. Si se vende comercialmente, si se trasladan listas. Yo creo que aquí sí hay legítimamente un elemento de preocupación. De la preocupación del manejo y de la protección de estos datos. ¿Dónde se almacenan? ¿Quién lo almacena? ¿Qué hacen con ellos? Esta es una protección legítima. Pero las preocupaciones legítimas no se resuelven con censura. Esta es la gran conclusión. Mecanismos de censura no resuelven estos problemas. Tienen que ser mecanismos reales de elementos de protección y de transparencia. Mayor transparencia en el manejo de los datos es el mejor servicio que los usuarios y las usuarias pueden tener en la protección de sus elementos. Y por último, yo creo que es realmente muy importante entender de que el valor, y esto lo dijo Verónica muy claramente, que el valor histórico de la reconstrucción de lo histórico. Estamos poniendo casi al mismo nivel que la protección de alguien que quiere que se olvide algo que hizo, lo estamos poniendo al mismo nivel que es el tener desde acceso a información que fue pública vía directa, yendo a los periódicos originarios o a los medios, o a través de una máquina de búsqueda para hacer reconstrucción histórica. Nosotros creemos que esto es muy importante, especialmente, obviamente, en América Latina, para los países, incluyo el mío, Guatemala, que pasó por un periodo de genocidio, estamos queriendo reconstruir el tejido histórico de lo que sucedió.
queremos reconstruir la identidad de los autores. El hecho de que pase todos estos años no quiere decir que debemos de olvidar, nunca vamos a superar esa etapa. La psicología social es como la psicología personal. Un pueblo no va a superar ciertas etapas si no hay un pleno reconocimiento de lo sucedido, incluyendo la identidad de los responsables. Naciones Unidas es por eso estableció el derecho a la verdad, que surge de América Latina por la lucha de los desaparecidos originalmente, y muy importantemente, esto es una fecha reciente, estableció como el Día del Derecho a la Verdad, el 23 de marzo, el día del asesinato de Monseñor Romero, hoy beatificado en El Salvador. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque el derecho a la verdad es un derecho que no tiene límites, y el derecho a la verdad se entiende como la búsqueda de la verdad de todo lo que sucede alrededor de las violaciones de derechos humanos. Entonces, incluso yo voy más lejos y lo planteé en uno de mis comentarios en cuanto a los debates que vienen en Europa sobre esta resolución de la Corte Europea. No solo los delitos de lesa humanidad deben permanecer en la historia o los responsables, sino toda violación de derechos humanos. Esto es importantísimo, porque el derecho a la verdad, ya no solo de las víctimas y de sus familiares, que era antes, como se veía, el tema de los desaparecidos, sino ahora el derecho a la verdad de los pueblos. Un pueblo tiene derecho a establecer la verdad de por qué se violan los derechos humanos, aunque no sean las víctimas directas. Esta es la única forma de evitar que la historia se repita. Entonces, este derecho a la verdad no puede ser borrado por ninguna forma. Y si alguna persona, porque en Europa también tenemos, y este sí es un debate entre derecho penal y derechos humanos, ¿qué pasa cuando, primero, prescriben ciertas acciones? Esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió con la masacre del Mozote, donde prescribió la acción, ya no estaban vivos la mayoría de los autores intelectuales, y sin embargo la Corte Interamericana dijo, aunque no pueda haber proceso judicial, no se puede negar la información a la comunidad o a los descendientes de la comunidad del Mozote. Y ordenó que se abrieran los archivos de Estado, que se estaban negando por razón de falta de proceso. Entonces, el proceso judicial y la posibilidad de condenar incluso penalmente o civilmente a una persona no es un requisito indispensable para conocer de los hechos. Y yo sí reitero esto porque en el tema de derechos humanos si no puede haber una exclusión, porque ofende mi honor y mi reputación. Bueno, pues si la gente participó de violaciones de derechos humanos de cualquier manera, si fueron autores, intelectuales, materiales o cómplices, pues la historia tendrá el derecho de hacerlo. Esto provoca una contradicción inherente en Europa. Casi todos los países europeos tienen una orden de que a los 10 años de cumplida la sentencia o de emitida una sentencia y cumplida la sentencia, se borra la identidad del autor o la autora de un delito. O sea, el delito queda en los archivos históricos del organismo judicial que llevó el proceso, pero por razones de rehabilitación y reincorporación a la sociedad, se elimina la identidad de las personas que fueron condenadas, en función de su rehabilitación porque ya cumplieron la sentencia. Esto está siendo debatido especialmente por grupos de mujeres, incluso en Europa, pero más fuertemente en Estados Unidos, porque hay organizaciones de mujeres que dicen, si se condenó a un violador sistemático, aunque haya cumplido la sentencia, aunque haya pagado supuestamente su culpa a la sociedad, aunque hayan pasado 10 años, nosotras queremos saber. Porque el peligro de que esta persona reincida con cualquiera, o con adolescentes, con niñez y adolescencia, o con mujeres en general, es todavía un alto peligro para la sociedad. Y este sí es un dilema legal del Estado. ¿Se protege la protección de las mujeres y la niñez, o se protege la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad de una persona que también es un elemento que aquí hay temas no resueltos realmente serios y graves. Pero en último caso yo creo que es preferible errar a favor del interés de información de la sociedad, el interés colectivo del derecho de acceso a la información, que errar por exceso de protección de una sola persona en la individualidad. Esta es mi posición personal, pero hay temas no resueltos. Y con esto, y con lo último que termino es, aquí también nos presenta un tema de jurisdicción. La Corte Europea lo ordenó y Google cumplió la orden y lo aplicó a los países de Europa que están bajo la jurisdicción de la Corte. Pero aquí hay todo un dilema porque la resolución reciente de la Autoridad Francesa de Protección de Datos quiere ampliar, digamos, bueno, incluso en Europa hay personas que planteaban que no, que la resolución de la Corte Europea debía aplicarse a nivel mundial, a nivel de .com, digamos.
Y esto se vuelve realmente un problema de jurisdicción importante, porque en el fondo nosotros queremos defender, uno, la neutralidad del Internet. Entonces, el Internet no puede ser dirigido por la resolución de un país o de una región. Yo le decía a mis amigos europeos, el Internet, digamos, ustedes están confiando en una resolución europea porque es de Europa y son europeos, y si la próxima resolución viene de una corte en China o en Pakistán o en Birmania o cualquier otro país, esta corte también podrá pedir que su resolución sea universal o no. Aquí hay elementos problemáticos. Entonces, aquí de nuevo creo que hay una visión ficticia de arrebatar temas de derechos humanos, desde llamarle derecho al olvido hasta querer aplicar conceptos de jurisdicción universal donde no lo hay. Este es un tema de jurisdicción. La protección de la libertad de expresión sí debe ser un tema mundial. Y debe ser exactamente el mismo, interpretado a partir del artículo 19. Yo sé que hay tendencias jurídicas y hay legislación, pero en último caso, desde los derechos humanos insistimos siempre en la congruencia. Y por último, en estos debates europeos, un gran amigo mío italiano, Guido Scorza, dijo una cosa también interesante. La resolución pretende, de la Corte Europea, limitar el ejercicio de la discrecionalidad de una gran corporación que maneja tanta información, dice, y aplicarle criterios decididos por la Corte. Sin embargo, la Corte se contradice porque al final de cuentas, dice, lo que está haciendo es trasladarle de vuelta a Google en su resolución, que sea Google la que establezca un procedimiento de cómo aceptar, cuáles peticiones aceptar y cómo procesarlas. Entonces, en el fondo es irónico que lo que pretendía ser una resolución de protección de datos de un organismo oficial de justicia europeo, para siendo el retorno de la discrecionalidad y de la decisión a una empresa privada. Y entonces esto también me parece, yo también lo hice en uno de mis artículos, dije que no debemos de privatizar la protección de datos. Me parece mucho más interesante el ejemplo de México y del INAI, es México institucionalizó el acceso a la información, institucionalizó la protección de datos, institucionalizó el tener una forma oficial de responder. Claro, el argumento en contra de eso es el cúmulo de peticiones. Pues sí, habrá que buscar en un diálogo multisectorial con las corporaciones, las máquinas de búsqueda, un diálogo con autoridades de Estado, pero no me parece que el Estado pueda renunciar a su función de protección tan fácilmente y decirlo traslado a las empresas privadas, porque entonces está renunciando a su función de protector. Estas son las visiones. Yo creo que es muy importante regresar a una perspectiva de derechos humanos donde lo que realmente estamos protegiendo es la libertad de expresión y dentro de la libertad de expresión el derecho pleno de buscar y recibir información a través de cualquier sistema posible. Muchísimas gracias, Frank, por su magistral, por una visión, una contribución. Quien ha dedicado una vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión y el acceso a información. Bueno, estamos con el tiempo muy apretado, entonces vamos a tener una sesión de 5 minutos de preguntas. Y acá yo la tengo las dos primeras que vinieron por los participantes remotos. ¿Dónde están? Aquí están. Gracias a Pilar Señez, que está haciendo la moderación remota. Y yo tengo aquí una pregunta de Alexis Antelis, que es un usuario de Venezuela. Él pregunta, ¿es posible adoptar como derecho a los internautas aquel que garantiza a no ser indexado por cualquier buscador? Y la segunda pregunta es de Damián Fossi, también de Venezuela. Si hablamos de derecho a no ser indexado a un buscador, estamos hablando que nuestros datos públicos se encuentran a merced de una empresa. Si esa empresa no tiene jurisdicción en nuestro país, ¿cómo hace el ciudadano? Entonces, estas son las dos preguntas que tenemos de la participación remota y me gustaría abrir el micrófono para un par de preguntas más. Tenemos
Pedro Les, por favor, Pedro. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Pedro Les Andrade, soy director de políticas públicas de Google. En principio, agradecerles por el panel, fue excelente escuchar todas las ideas. Quería aprovechar que los tenía ustedes aquí para hacerles una consulta también y ver sus puntos de vista sobre una decisión reciente de la Autoridad de Protección de Datos de Francia, conocida como NIL, que el 11 de junio pasado le solicitó a Google extender la aplicación de este derecho al olvido y mal llamado, como dicen, derecho al olvido, de manera global. O sea, no solamente a los usuarios de Europa, sino también de manera global a cualquier dominio de Google en cualquier parte del mundo. Nosotros recientemente respondimos ese pedido de manera negativa, esbozando algunos de los argumentos que se han tratado hoy aquí. Pero me gustaría ver esto desde el punto de vista de la jurisdicción. Frank Larulo mencionó al final de su presentación. Y también teniendo en cuenta algunas cuestiones que se van a discutir quizás en el próximo IGF, sobre todo la declaración de derechos de Internet que está siendo propuesta por el Parlamento italiano, donde encontramos también en esa declaración una sección específica al derecho al olvido. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Por favor, su nombre. Gracias. Cristos Velasco, consultor independiente en Protección Datos México. Bueno, antes que nada me gustaría felicitar a los panelistas por los comentarios vertidos y sobre todo la gran diversidad, ¿no?, que hay de expertos de Latinoamérica. Me da muchísimo gusto saber, sobre todo, que ya existen muchas coincidencias, ¿no?, sobre todo a nivel regional, que el mal llamado derecho al olvido, pues sí, no debería de ser derecho al llamado como tal, ¿no? Porque finalmente en el caso de Mario Costeja contra Google, paradójicamente ese caso tomó tanto relevancia que ahora el señor Mario Costeja pues es más famoso de lo que él lo hubiese pensado, ¿no?, con todo este caso que se llevó ante el Tribunal Europeo de Justicia. Ahora bien, también con respecto al mal llamado derecho al olvido, pues ya la mayoría de las legislaciones a nivel latinoamericano, incluyendo la mexicana, la chilena, la argentina, pues ya prevén ese mecanismo, esos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los famosos derechos ARCO. Entonces, realmente el derecho al olvido se ejercita a través del ejercicio de esos derechos y es como lo estamos viendo, como se están haciendo en distintos casos que ya se llevaron en Argentina, como el que se mencionó en Colombia, y como el muy lamentable caso que se llevó aquí en México, ¿no?, ante el IFAI, ahora es el INAI, que realmente sí me gustaría que quizá pudiesen ahondar un poco más sobre ese caso. Lo que señaló Luis Fernando es muy interesante. Yo creo que hay muchas coincidencias entre distintos expertos, que ese caso dejó muchísimo, muchísimo de qué desear, porque la resolución es un poco vaga. O sea, el IFAI no entra realmente al estudio sobre tal, dentro de la legislación mexicana y sobre todo a derecho comparado. Entonces, sí me gustaría que pudiesen ampliar un poco más sobre el alcance de esa resolución, por lo menos a nivel México. Gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta ahí. ¿Su nombre, institución? Mi nombre es Daniela Viteri, vengo de Ecuador y mi pregunta a todos los panelistas sería, ¿cómo evitamos la autocensura si los gobiernos, por ejemplo el de Ecuador en este caso, han justificado todos los abusos y violaciones de derechos humanos contra periodistas y defensores de derechos humanos con los marcos legales incluso creados por la OEA? Por ejemplo, bueno, últimamente la SENAIN y el gobierno de Ecuador ha utilizado el programa de ciberseguridad que fue creado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional y esto ha causado que haya mucha autocensura. ¿Cómo podemos manejar los defensores de derechos humanos al respecto? Gracias. Bueno, entonces tenemos 5 preguntas. Me voy a pedir para que cada uno de nuestros invitados pueda hacer comentarios sobre las preguntas y también hacer sus consideraciones finales. Empezando por Verónica. Tarda un rato. Como para cerrar un poco la participación, tenía como algunas anotaciones sobre cosas que dijeron compañeras y compañeros de acá del panel. Y,
y en relación a una de las consultas de uno de los participantes, el que preguntaba más sobre el caso mexicano, que no, no me quiero meter ahí, pero sí tenía que ver con esto de, por ahí más general, sobre la regulación de Internet y si tal vez, digo, y como que nos sirva para pensar si es necesario, por ejemplo, regular esta idea de derecho al olvido, si, si eso no está contemplado en regulaciones de protección de datos personales y demás, como, como repensar esta idea de no caer como en una tendencia, no sé, sobre regulatoria, por ejemplo. Y después me parece interesante de las cosas que mencionaron durante el panel como, como posibles soluciones, esto que decía Luis en un momento de la posibilidad de la rectificación en línea, como, como soluciones pensadas que apunten más a una mayor expresión y no que vayan en esa dirección contraria, ¿no? De borrar, olvidar o censurar. Entonces eso me pareció un punto interesante, como, como las cosas que comentó Amalia, que las positivas del fallo colombiano y de cómo eso pueden ser como buenos precedentes para la región, como estuvimos hablando de lo malo que sería adoptar el criterio Costeja, pero lo interesante que sería pensar en función del fallo colombiano en las figuras que tienen que ver con el interés público y demás. Y por último, una cosa que quería mencionar es que es súper rico estar en un panel como este y en un evento como este que plantea esta participación de múltiples partes interesadas y cómo sería interesante que nuestros organismos a la hora de emitir políticas, de hacer dictámenes, nuestros congresos a la hora de discutir leyes, realmente hagan como carne este principio que todos defendemos y las organizaciones que trabajamos en esta agenda tengamos chance de intervenir en estas discusiones y más cuando están en juego estos derechos fundamentales. Eso era un poco lo que quería decir a modo de cierre. Muchas gracias, Verónica. Pero no. Sí, bueno, más que abundar en un caso en específico, algo que comentaba uno de los compañeros era que se observa por lo menos que este innominado equivocamente derecho al olvido ha surgido a través de la defensa de derechos ARCO, pues en México es interesante y yo creo que tenemos que abundar por lo menos en dos procedimientos muy específicos de nuestra legislación. Tenemos por una parte un procedimiento de verificación y por otro tenemos un procedimiento de protección de derechos. Este es un procedimiento muy, muy específico en donde básicamente se ciñe a una litis establecida tanto por el titular que busca alguna defensa de algún derecho ARCO, ya sea acceder, rectificar, cancelar o poner, y al que es considerado como un responsable del tratamiento de ese datos. Entonces, esos procedimientos están íntimamente vinculados a la litis planteada por ellos, con base desde luego a una normatividad federal en su reglamento. Entonces, por lo menos en el marco normativo mexicano tenemos dos tipos de procesos que están vinculados a estos derechos. Uno que se traduce en la revisión oficiosa o por denuncia de la afectación a ciertos principios y otro que se traduce a un procedimiento en donde existe contienda. Es decir, por una persona que se dice que hay una afectación y por otra que dice que no hay o en cierto grado. Entonces, esas resoluciones de procedimientos administrativos que son un tanto cuanto distintos a los jurisdiccionales, sí tienen una pequeña peculiaridad y creo que en el ánimo de lo que han comentado aquí, pues obedecen a una ingeniería legislativa muy peculiar. Gracias. Gracias, Fernando. Frank. Sí, yo tal vez referirme un poco de nuevo al tema de la jurisdicción. Yo sí creo que este es un debate, y aquí sí el IGF puede ser un gran baluarte. Este es un debate, cuando hablamos de diálogo multisectorial, debe ser producto de un diálogo multisectorial, pero no solo por país y por región, sino es un diálogo multisectorial mundial. Y sí creo que tenemos que discutir el tema de la jurisdicción, porque por supuesto que van a haber regulaciones nacionales y legislación nacional que tendrán que y hay reglamentos y regulaciones que tienen que ver con elementos penales y algunos que sí son efectivamente el derecho a rectificación y declaración y otros derechos que existen. Entonces, me parece a mí que este sí es un tema que debemos de sentarnos y discutir más profundamente porque efectivamente no podemos pretender tampoco que un órgano administrativo de protección o un órgano judicial en sus resoluciones pueda necesariamente imponer una decisión a nivel global.
Entonces van a tener que haber consensos globales, mundiales, sobre esta interpretación de cuáles pueden ser los mecanismos, especialmente mecanismos ágiles de aclaración, rectificación o incluso de eliminación, ¿no? Y lo segundo es la defensa siempre de que diferenciar el rol de el autor original del contenido, de quienes elaboran contenido, a quienes trasladan y funcionan como intermediarios, porque esa confusión puede también volverse muy dañina si no se clarifica. Gracias, Frank. Seguimos con Amalia. Bueno, yo seré muy breve, solo reiterar un poco lo que dijo Frank, de que el diálogo es importante y el debate. En el caso colombiano, el ejercicio fue muy bonito porque diferentes sectores nos sentamos a dialogar sobre este tema, compartir nuestros puntos de vista, aunque había disenso entre nosotros, pero pues fue un diálogo muy bonito y yo creo que eso ayudó a que el caso, al final de cuentas, pues fuese lo que es hoy día. Importante también reconocer que en las regulaciones que tienen que ver con Internet o que de alguna manera tocan o atienden Internet, hace falta siempre impulsar ese debate sobre el ejercicio de derechos humanos. No es fácil, no se entiende muchas veces, hay muchos aspectos técnicos también que es necesario entender, y nosotros creemos que eso puede ayudar para mucho cuando uno empieza a pensar en derechos humanos y tecnología, Internet, cómo funciona también. Yo creo que una de las victorias de Carisma en este caso precisamente fue que tomamos la responsabilidad de explicarle a la Corte cómo es el funcionamiento de Internet. Y eso siempre ayuda a entender entonces el debate y a verlo desde la perspectiva de derechos humanos. No es fácil, es continuo, es un debate continuo que hay que tener, pero eso creo que puede ayudar a motivar, por ejemplo, pues a evitar quizás que haya autocensura o que los mismos gobiernos sean los que creen mecanismos de censura. Muchas gracias, Amalia. Luis Fernando. Gracias. Bueno, yo me cerraría, además de lo que ya ha señalado Frank sobre el tema de la jurisdicción y la decisión de la Autoridad de Protección de Datos de Francia, yo diría que eso es un ejemplo claro de lo que yo decía de cómo el derecho al olvido tiene un aspecto hasta colonial, ¿no? Se está imponiendo una decisión tomada en un contexto jurídico regional a jurisdicciones de otra región, ¿no? Que no tendríamos por qué aceptar. Yo incluso señalaría que, por ejemplo, la posición de los intermediarios en esos casos sería, y yo saludo mucho la decisión que tuvo Google de negarse a cumplir ese requerimiento por parte de la Autoridad de Protección de Datos francesa, porque incluso yo diría, tiene obligaciones jurídicas, yo diría que, al menos en México, tendría una obligación jurídica de no remover cierta información, ¿no? Entonces estaría entre una obligación jurídica europea que le diría remuévelo y otra de otro que es igualmente válida, es decir, si puede generarse una responsabilidad que lo quites, ¿no? Que lo borres, ¿no? Y eso creo que tendría que tomarse en cuenta, ¿no? Y hay precedentes sobre eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una ley que decisiones judiciales sobre difamación que no sean compatibles con el ordenamiento jurídico estadounidense de libertad de expresión, no tiene por qué ejecutarlas un juez en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es algo que ya hay algo explorado, ¿no? Para evitar el forum shopping, ¿no? El que las personas elijan en qué foro quieren litigar cierto caso donde va a ser más benéfico para ellos, en lugar de países como Estados Unidos o al menos normativamente en el sistema interamericano, donde las protecciones a la libertad de expresión son más amplias, ¿no? Y solamente sobre el caso Fortuna, solamente pues añadiría que mencioné un poquito el caso, la decisión del INAI pues nos parece equivocada, pero también hay que hacer algún matiz, ¿no? Creo que estamos, digamos, en contra de esa decisión y la estamos litigando, y está ese litigio en curso. Sin embargo, creo que ha habido un diálogo a partir de esa mala decisión desde mi punto de vista, pero ha habido un diálogo que creo que ha logrado y que no abre la oportunidad para que el propio INAI en otras decisiones posteriores pues subsane muchas de las deficiencias de su decisión. Y parte de ellas es reconocer que incluso conforme a la propia ley de datos personales, yo no creo que sea necesario cambios legislativos, necesariamente, conforme a la propia ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, existen excepciones al derecho de oposición
y de cancelación. Y uno de ellos es el interés público, los derechos de terceros, incluyendo el derecho a libertad de expresión. Algunos comisionados del IFAI sintieron que no podían hacer, incluso pensando que esto es correcto, sintieron que no podían hacer esa ponderación porque Google no se defendió, es lo que ellos dicen. Sin embargo, creo que es también una interpretación de las normas procesales del procedimiento de protección de datos en el INAI que yo no estaría de acuerdo. A final de cuentas, no es solamente un litigio entre Google y el particular. Incluso, por ejemplo, la revista Fortuna, que se ve afectada por esa decisión, no fue parte de ese procedimiento administrativo, y eso es un problema. Y en general, la población en general se ve afectada por esa decisión del INAI, por lo que el INAI debería de oficio, independientemente de lo que diga Google, Yahoo, Bing o quien sea, proteger el interés público y el derecho a libertad de expresión y el derecho a acceso a la información de todas las personas, y no solamente verlo como un tema particular de una empresa intermediaria y un solicitante. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, el tiempo está agotado. Yo voy a invitarla a la relatora de esta sesión, que es Agustina Calegari, para presentar su relatorio. Pero antes me gustaría de hacer un comentario muy sencillo acerca de lo que nos decía Amalia cuando nos comentaba sobre la decisión de la Corte de Justicia de Colombia, y nos decía que la Corte no lo reconoció la jurisdicción sobre Google. Pero en una otra parte de su presentación, usted ha dicho que la misma Corte en esta decisión afirmó que el proveedor puede ser responsabilizado si no es posible identificar el autor del crimen. O sea, aparentemente es una contradicción. Vale, es una interpretación tuya. Vale, perfecto, está clarificado. Y preguntaba esto también para comentar sobre un otro aspecto, de que al final usted mencionó la necesidad de mirarmos el tema del acceso a justicia. En Brasil tenemos un modelo que es muy interesante, que es el modelo 2 de los juizados especiales, que son juizados donde cualquier ciudadano puede ingresar con una demanda judicial de hasta 20 salarios mínimos, que alguna cosa equivalente ahí a $4,000, sin abogados. O sea, se puede ir directamente al juzgado especial, relatar su demanda oralmente, y va a haber alguien ahí en el juzgado que va a trasladar eso en una petición, y esto lo va a empezar un proceso judicial, y no hay costos. No hay costos judiciales, no hay necesidad de abogados, y es una manera que Brasil ha encontrado de garantizar el acceso a justicia. Y el acceso este que está también provisionado en el marco civil de Internet, cuando atribuye a los juzgados especiales la competencia para juzgar los casos involucrando las cuestiones que afectan a los usuarios de remoción de contenido especialmente. Y el último comentario sobre la pornografía de venganza, que también en marco civil hay una innovación que es la posibilidad del usuario que haya sido víctima de pornografía de venganza solicitar directamente al proveedor la remoción de contenido tuyo. O sea, no se puede solicitar la remoción de contenido de otro. Pero si es tu contenido, es tuyo, usted que está en la película o en las fotos, sí, en las imágenes sí se puede hacerlo directamente, no hay necesidad de buscar abogados o para eso. Bueno, había otros comentarios, pero lamentablemente no hay tiempo. Me gustaría de pasar la palabra inmediatamente a Agustina Calegari para la lectura del relatorio de esta sesión. ¿Sí? Por favor. ¿Después? ¿Sí? ¿Del almuerzo? Vale, ok. Entonces, esta es la clausura del panel.
Y la invito inmediatamente al próximo panel, que es equilibrios y balances entre propiedad intelectual y acceso al conocimiento. Muchísimas gracias a todos.